Saludos. Videotutorial número 49 del curso de programación en ActionScript. Si has seguido el curso hasta aquí, ya habrás comprobado cómo una y otra vez volvemos sobre unos temas fundamentales. A medida que vamos avanzando en el curso, estos temas se van aclarando y sobre todo vamos viendo las relaciones que existen entre ellos. En anteriores videotutoriales hemos hecho referencia a objetos, propiedades, métodos en distintas ocasiones. Por ejemplo, cuando vimos los loops, explicamos que el loop for in es un tipo especial de loop usado para acceder a todas las propiedades que contiene un objeto. En aquel momento aún no habíamos visto los objetos, pero ahora estamos ya en condiciones de entender mucho mejor este tipo de loops y su utilidad en el trabajo con objetos y clases. El loop for in, si recuerdas, se usa para iterar, es decir, para acceder a cada una de las propiedades de un objeto. Como todos los loops, la declaración for in incluye una cabecera y un cuerpo. El cuerpo de una declaración for in es automáticamente ejecutado una vez por cada propiedad que contenga el objeto especificado. No necesitamos saber el número de propiedades por adelantado, porque como cada ciclo del loop ejecuta esa variable iterador, automáticamente se convierte en el nombre de la siguiente propiedad. Vamos a empezar entonces este video tutorial viendo en un ejemplo el uso de loop for in para recuperar las propiedades de un objeto. A partir de lo que ya hemos visto hasta ahora de objetos, crea un nuevo objeto, asignáselo a una variable para tenerlo almacenado y posteriormente crea dos propiedades con el valor que quieras, con distintos valores para ese objeto. Posteriormente utiliza el loop for in para recuperar los valores de las propiedades. Aquí tienes el código que tenemos que usar en este caso por si tienes alguna duda. Entonces empezamos por crear una instancia, en este caso vamos a crear una nueva clase de objeto y creamos una variable primero, le damos por ejemplo pelota, donde vamos a almacenar el nuevo objeto. Recuerda que para crear un objeto tenemos que utilizar la palabra clave new y ahora la clase de objeto, en este caso es uno genérico, utilizamos el propio término object. De este modo tenemos creado un objeto que está almacenado en la en variable plot. Ahora para asignarle propiedades, lo que tenemos que hacer, recuerda la sintaxis, primero el nombre del objeto, en este caso pelota, el nombre de la propiedad value y el valor que queremos darle. Otra más, pelota, por ejemplo color. Recuerda que esto de momento es algo solo conceptual. Lo veremos posteriormente en casos concretos. Damos pues, color, por ejemplo, rojo, tendríamos que poner un valor hexadecimal, pero ya decimos que es solo como ejemplo de momento. De esta forma tan sencilla, lo que hemos hecho es eso que algunos consideran tan complicado, de crear un nuevo objeto y asignarle dos propiedades, radio y color en este caso. Vamos a ver ahora cómo aplicar un loop for in a el objeto que hemos creado y que tenemos almacenado en la variable pelota. For, recuerda la forma de escribirlo, var prop in pelota. Recuerda que tanto la palabra for como in son palabras clave. Tenemos la cabecera y ahora el cuerpo. Usar en este caso un trace para recuperar y hacemos que los days aparezca primero como string propiedad. Bueno, dejamos un espacio para que no aparezcan pegados y ahora más, el operador más en este caso, prop más tiene el valor, de nuevo con espacios para que no aparezcan pegados, más. Y ahora que nos devuelva el valor de pelota, entre corchetes, prop, la propiedad que en ese momento, cuando se vaya iterando, esté leyendo el intérprete. Queda por cerrar las llaves del cuerpo del loop. Lo hacemos, comprobamos, nos indica que no tenemos errores de sintaxis y por lo tanto, de este modo,
lo que hemos es creado un objeto con dos propiedades y le aplicamos un loop for in, por lo que tiene que recuperar en un trace esas dos propiedades. Lo comprobamos, control, probar película, y aquí vemos cómo nos devuelve el nombre de la propiedad y el valor que tiene asignada cada una de las propiedades del objeto. Vemos, por lo tanto, ahora tenemos que entenderlo ya mucho más en detalle, el uso del loop for in que estudiamos en su momento en los videotutoriales dedicados a los loops. Observa cómo en este caso la variable iterador no es un entero como sería en un loop for. Es decir, que no debemos de confundir los loops estándar, a menudo usados para acceder a elementos de un array numerados, con un loop for in, que es usado para acceder a propiedades de objeto. Puede ser un buen momento para volver a ver los videotutoriales dedicados a los loops y al loop for in en concreto. Seguimos y vamos a pararnos ahora en ver más en detalle los métodos de objetos. Los métodos son funciones que están asociadas con objetos y en general son usados para ejecutar una tarea de ese objeto o para acceder a los datos que contiene, es decir, para configurar y recuperar sus propiedades. Invocamos los métodos mediante el operador de llamada a función, recuerda que son los paréntesis ya usados en tantas ocasiones, y usamos el operador punto para separar el nombre del método de su objeto. Vemos aquí la sintaxis genérica y en un caso concreto. Separado por el operador punto, el nombre del objeto y el nombre del método, y el operador de llamada a función, los paréntesis. Aquí lo vemos en un caso concreto, el objeto pelota, y en este caso lo que queríamos es llamar al método getArea del objeto pelota. Al igual que ocurre con las propiedades, los métodos son definidos para una clase de objeto y luego son usados con instancias individuales de esa clase de objeto. A estas alturas ya tienes que tener muy claro lo que es un objeto, lo que son las clases de objeto y lo que son las instancias de esas clases de objeto. Por ejemplo, la clase MovieClip define un método play que usamos en una instancia particular del clip de película. En este caso, MovieClip es una clase, un tipo de objeto, y define una serie de métodos, por ejemplo el método play, que usamos en instancias particulares de un clip de película, en este caso que vemos aquí en el ejemplo, en la línea de tiempo principal. Este es el objeto al que le aplicamos el método de la clase MovieClip play. Quiera que no esté familiarizado con la terminología de programación, esto le puede sonar a chino, pero recuerda que para si sigues el curso a estas alturas es tan sencillo como entender que un gato es un animal que pertenece a la clase de los mamíferos. Simplemente es eso. Recuerda que también ya comentamos en varias ocasiones que los métodos son simplemente funciones aplicadas a objetos. Por eso los métodos pueden tomar parámetros, devolver valores y además de eso comportarse exactamente como funciones, con la característica añadida de que pueden acceder y operar a través del objeto con el que son invocados. Por ejemplo, aquí lo vemos, invocamos el método goToAndPlay, que es un método del objeto o de la clase de objeto clip de película, y en este caso en la instancia root, que es la línea de tiempo principal. Y le pasamos el número de destino del fotograma como un número. Resumiendo, para entendernos lo que llevamos hecho hasta aquí con un trozo de código que seguro que hemos usado decenas de veces. Estamos usando un método, goToAndPlay, en una instancia, la línea de tiempo principal, de una clase de objeto que es MovieClip. Como los métodos son funciones aplicadas a objetos, le pasamos como argumento un destino para el método goToAndPlay, que en este caso es un número de fotograma, el 5. En este otro ejemplo, invocamos el método de la clase MovieClip, getDep. Recuerda que es un ejemplo de las clases de objeto preconstruidas, que ya incorpora el propio ActionScript.
y que por lo tanto ya tienen creados métodos y propiedades que podemos posteriormente aplicar, como decíamos antes, sin preocuparnos de cuál es su estructura interna de funcionamiento. En este caso lo que hace es devolvernos un número entero, positivo o negativo, como nivel de profundidad de la línea de tiempo. Con esto, por lo tanto, ya sabemos cómo usar métodos y propiedades con clases de objetos ya existentes. Por ejemplo, la clase MovieClip. Vamos a ver ahora cómo crear propiedades y métodos para nuestras propias clases personalizadas. Cuando queremos llevar a cabo cualquier proyecto medianamente complejo, no es nada extraño crear docenas de objetos en los que almacenamos todo tipo de información. Desde productos para un sistema de e-commerce a los comportamientos de personajes en un videojuego. Para llevar a cabo la creación de objetos y para definir la jerarquización de esos objetos, es decir, las relaciones que existen entre ellos, usamos las clases de objetos. Una clase es un estilo de plantilla definido para una categoría completa de objetos. Por tanto, una clase contiene un conjunto de propiedades y métodos que le serán aplicables a todos los objetos específicos, es decir, a todas las instancias de ese tipo de objetos. Como todas las instancias de perros y gatos forman parte de la clase mamíferos, o todas las instancias de mes y hora forman parte de la clase date. Lo mismo con la clase MovieClip, con todos los clips de película. Pues después de la teoría vamos a ponernos a la faena y vamos a crear nuestra primera clase personalizada, a la que llamaremos pelota. El primer paso para crear una clase es diseñar las propiedades y los métodos que va a poseer, que va a soportar esa clase. En nuestro caso, nuestra clase pelota va a tener las siguientes propiedades que aquí tienes enumeradas. Radio, color, posición X y posición Y. Y la clase pelota va a tener también dos métodos, que son los métodos MoverClipA y GetArea. Si quisiéramos explicar en lenguaje natural lo que es nuestra clase pelota, podemos describirla tal como la entiende el intérprete del siguiente modo. Pelota es un tipo de objeto. Y todo objeto pelota tiene las propiedades radio, color, posición X y posición Y, que son configuradas individualmente para cada pelota. Todos los objetos pelota también comparten los métodos MoverClipA y getArea, los cuales son idénticos en todos los miembros de esa clase de objeto pelota. Estas instancias de nuestra clase pelota que vamos a crear no tendrán una presencia en pantalla. Por ahora simplemente representan pelotas conceptuales en nuestro programa, por lo tanto no se pueden ver. Al final de este grupo de videotutoriales consideraremos cómo podemos hacer para que estas pelotas se puedan ver, se puedan tener una presencia física en la pantalla. Posteriormente, en el siguiente grupo de videotutoriales que dedicaremos a una clase muy específica de objetos, los clips de película, los movie clip, veremos cómo podemos implementar nuestra clase pelota para que aparezca como un tipo más de clip de película. Seguimos. Vemos entonces cómo construir una clase. Y para empezar tenemos que decir que no existe un dispositivo específico de declaración de clase. En ActionScript no hay una declaración class que cree una nueva clase como la declaración var crea una nueva variable. En su lugar definimos un tipo especial de función llamado una función constructor, que genera una nueva instancia de nuestra clase. Al definir la función constructor, estamos efectivamente creando nuestra plantilla de clase o definición de clase. Sintácticamente, la función constructor o simplemente los constructors están formados exactamente como funciones normales. En castellano podríamos llamarle constructores. Aquí lo vemos en un ejemplo, function constructor, y entre paréntesis declaraciones, como vimos cuando creábamos funciones. La palabra clave function, aquí donde ponemos constructor, sería el nombre
de la clase de objeto, por ejemplo date o por ejemplo pelota. El nombre de una función constructor de clase puede ser cualquier nombre de función válido, pero por convención se inicia con una mayúscula para indicar que es una clase constructor. Un nombre de constructor debe describir la clase de objetos que creamos, como por ejemplo pelota, productos o cualquier otra cosa a la que queramos referirnos con esa clase. La declaración de una función constructor se utiliza para inicializar los objetos creados. Lo veremos posteriormente, después de haber creado, cuando queremos crear una instancia, utilizaremos la palabra clave new y el nombre del constructor, pelota, date, movie clip o la clase que sea. A diferencia de lo que ocurre con otros lenguajes de programación como Java, en ActionScript una clase y un constructor son exactamente lo mismo. Todas las instancias de variable serán creados dentro del constructor. Sin embargo, como veremos dentro de un rato, los métodos la mayor parte de las veces no lo son. Vamos a empezar, por lo tanto, creando una función constructor a la que vamos a llamar pelota y tan simple como puedes ver en la pantalla. De momento todo lo que queremos es crear un objeto vacío, y para crear un objeto vacío el constructor no tiene por qué tener ninguna declaración como vemos aquí, y por lo tanto simplemente es la declaración de una función con la palabra clave function, y posteriormente el constructor, el nombre que le vamos a dar, en este caso pelota, y como vemos con mayúscula para indicar que es una función constructor de clase. Esto, desde luego, a estas alturas es de lo más sencillo. Pronto veremos cómo podemos crear propiedades dentro de nuestro constructo o iniciar nuevos objetos pelota. Pero primero vamos a ver cómo generar objetos pelota desde nuestra función constructo, desde nuestra función pelota en este caso. Porque para crear instancias de una clase debemos recordar que una función constructor define tanto nuestra clase como la usamos para instanciar, para crear nuevas instancias de esa clase. Como ya vimos antes, cuando invocamos combinada con el operador new una función constructor que ya hayamos creado, como en este ejemplo el constructor pelota, la clase pelota que hemos creado, obtenemos una instancia de esa clase de objeto. Es decir, hace un momento, si recuerdas, creamos mediante la utilización de una función constructor una clase de objeto que llamamos pelota y que de momento no contiene nada. Ahora, si queremos crear una instancia de esa clase pelota, tenemos que utilizar la palabra clave new junto con el nombre de la función constructor de la clase de objeto que creamos. En este caso, recuerda, por lo tanto, que esta es la sintaxis genérica, new, nombre de constructor, los paréntesis de llamada a función, y ahora aquí lo vemos en un ejemplo, creamos una variable bote de pelota donde vamos a almacenar una nueva instancia del objeto pelota. Para ello utilizamos la palabra clave new y el nombre de la clase ya creada, en este caso pelota. Por lo tanto, cuando el nombre que le hemos dado al constructor es invocado junto con el operador new, lo que hace ActionScript es generar automáticamente una instancia, ahora ya tenemos creada una instancia particular de la clase de objeto pelota. De momento no contiene nada, pero ya tenemos creada esa instancia. Recapitulando, entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es, utilizando la función constructo, crear una nueva clase a la que llamamos pelota. Y ahora lo que hemos hecho es crear una instancia de esa clase pelota. Vamos a continuar viendo cómo podemos asignarle propiedades a una clase. Y para hacerlo explicamos en primer lugar el uso de la palabra clave this. Para personalizar las propiedades de un objeto durante la fase de creación de ese objeto usamos esta palabra clave. La palabra clave this. De ese modo, hacemos una referencia al objeto que actualmente está siendo creado. Usando este tipo de referencia, podemos asignar cualquier propiedad que queramos a ese objeto. Vemos aquí la sintaxis genérica para asignar
una propiedad a el objeto que estemos creando. Antes veíamos cómo crear un objeto pelota mediante el uso de la palabra clave function, lo que llamamos una función constructor, pero sin ningún tipo de declaración. Si queremos incluir ya propiedades dentro de ese objeto, tenemos que hacerlo utilizando la palabra clave this. Cuando usamos la palabra clave this, nos estamos refiriendo al objeto que está siendo creado. Aquí tendríamos el nombre, por ejemplo, function pelota, y ahora this, para referirnos a una propiedad que va a ser aplicada a ese objeto. Nombre de propiedad es simplemente eso, ya queda explicado por el propio nombre que le damos aquí, el nombre que le vamos a dar a la propiedad, y el valor que le asignamos a esa propiedad. Vamos entonces a verlo en una práctica, creando propiedades para la clase pelota, como hicimos antes. Vamos a trabajar ahora con el propio programa Flash, por lo tanto empieza por crear una clase llamada pelota mediante la utilización de la función constructor, y como declaraciones, utilizando, recuerda, la palabra clave this, crea estas propiedades con un nombre de propiedad en cada caso y un valor que ya tienes aquí asignado. Una vez hecho eso, crea una instancia de la clase de objeto que has creado, pelota. Llámale esa instancia, por ejemplo, bote pelota, y comprueba con un trace si le han sido asignadas estas propiedades generales para el objeto pelota a la instancia que hemos creado de esa clase de objeto. Bueno, pues a estas alturas ya estamos preparados, ya tenemos los conocimientos suficientes para crear una clase de objeto, para asignarle unas determinadas propiedades y para crear una instancia de ese objeto a la que, por lo tanto, automáticamente se le asignarán también las propiedades de la clase a la que pertenece. Lo hacemos, por lo tanto, en primer lugar, utilizamos, como decíamos, la función constructor para crear una clase de objeto a la que vamos a llamar pelota. Function pelota. Y ahora vamos a asignarle a esa clase de objeto, a la clase pelota, una serie de propiedades mediante el uso de la palabra clave this y posteriormente el nombre de la propiedad, radio, y el valor que le asignamos de entrada, 10. Hacemos lo mismo para las otras propiedades que indicábamos, this color. Ponemos el valor hexadecimal de rojo. De momento recuerda que estamos trabajando con objetos conceptuales, pero una vez entendido esto, después hacer que se plasmen en pantalla es muy sencillo. Lo veremos en su momento. Lo importante ahora es entender todo este proceso, lo que son objetos, clases, propiedades, instancias. Seguimos, indicamos X, position, 59, y position 15. Bueno, un aviso: cuando creamos propiedades de objeto, no podemos usar la palabra clave var. Si aquí pusiéramos var this.radio, esto nos daría un error. Por lo tanto, en este caso, la forma de crear propiedades es sin utilizar el nombre de la palabra clave var. Ahora ya tenemos creada, por lo tanto, una clase de objeto llamada pelota con una serie de propiedades. Vemos ahora cómo tenemos que hacer para crear una instancia de esa clase de objeto. Primero vamos a crear una variable en la que podemos almacenar esa instancia. Vamos a llamarle, por ejemplo, creo que decíamos salto pelota. Esto da igual, simplemente un nombre que explique lo que queremos hacer con esta instancia. Y una vez hecho, utilizamos para crear la instancia de esa clase de objeto la palabra clave new, y ahora el nombre de la clase de objeto pelota, el operador de llamada a función, y de este modo ya tenemos creada una instancia de la clase de objeto pelota
que almacenamos en la variable salto pelota y a la que automáticamente se le asignan también las propiedades que contenga la clase a la que pertenece. Comprobamos si es así y vamos a hacer un trace a, tenemos el nombre en este caso de la variable que contiene la instancia y alguna de las propiedades, por ejemplo radio, y vemos si realmente nos devuelve el valor que hereda, porque pertenece a esa clase, de la clase pelota. Lo vemos, control, probar película, y efectivamente vemos cómo nos devuelve el valor que tiene radio en el objeto, en la clase de objeto pelota, que por lo tanto ha sido heredado por la instancia que acabamos de crear, igual que los otros. Podríamos probar con cualquiera de ellos y veríamos que daba lo mismo. En este caso, si lo hacemos con este valor hexadecimal, nos devolvería el valor decimal, no el color desde luego, aunque posteriormente cuando creemos instancias reales, sí nos devolvería en este caso color, la posición del objeto. Por tanto, de modo sencillo, vemos cómo podemos asignarle a una instancia de una clase de objeto las propiedades de esa clase. Pero también podrás observar que, como el constructor pelota, en este caso, usa valores fijos para asignar a las propiedades del objeto, por ejemplo, el valor inicial de radio es siempre 10, cada objeto que creemos, cada instancia de ese objeto que creemos de la clase pelota, tendrá por tanto el mismo valor de propiedad inicial, algo que desde luego es muy inflexible. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues del mismo modo que vimos cuando estudiamos las funciones. Añadimos parámetros a nuestro constructor de clase y de este modo no tenemos que especificar valores iniciales de propiedades que especificaremos posteriormente en cada instancia que creemos de esa clase de objeto. Lo vemos en la sintaxis genérica, como vemos aquí en la función constructor, le añadimos al constructor los parámetros, en este caso 3, que podría ser cualquier otro. Y posteriormente, como vemos en las propiedades, no asignamos valores. Recuerda que aquí, aunque sea en este caso una sintaxis genérica, no se refiere a poner un número de valor, sino el nombre que tiene que ir aquí en el parámetro, y que posteriormente, cuando creemos una instancia, aquí sí es donde tendremos que asignarle valores a cada una de las 3 propiedades. Por lo tanto, de este modo, para cada instancia que creemos de la clase de objeto, le podemos asignar de entrada para cada propiedad un valor distinto. Vamos a terminar este video tutorial reconstruyendo el objeto y la instancia que hemos creado hace un momento, pelota, permitiendo en este caso, con la introducción de parámetros, que cada instancia tenga unas propiedades, unos valores para las propiedades diferentes. Vamos a hacerlo de momento dejando en la parte superior el anterior modelo, simplemente para comparar y para ver las diferencias que existen entre uno y otro. Posteriormente, cuando terminemos de hacer este, borraremos, pero así nos permite también comparar y ver las diferencias. Empezamos, por lo tanto, por utilizar la función constructor, como antes, pelota, pero ahora le indicamos como parámetros las propiedades que vamos a utilizar. En este caso, bueno, ahí pusimos radius, color, x, position y position. Por lo tanto, le pasamos 4 parámetros. Y ahora le asignamos unas propiedades con el uso de la palabra clave des y posteriormente el nombre de la propiedad, y en este caso, en vez de valor, lo que vamos a hacer es asignarle cada uno de los parámetros que vamos a relacionar con cada propiedad. Ponemos aquí de radios igual a radios. Recuerda que en este caso, aunque sea el mismo nombre, aquí que se refiere al nombre que le damos a la propiedad y aquí al parámetro que vamos a pasar.
Esto ya tienes que entender perfectamente, lo que nos permite es posteriormente, cuando creemos una instancia, pasarle a cada uno de estos parámetros un valor concreto. Recuerda que cuando le pasamos un valor a un parámetro se llama un argumento. Hacemos lo mismo con cada una de las propiedades de color. Esta propiedad vamos a hacerla igual al parámetro color. Des x position igual a x position y de este modo cerramos llaves. Tenemos creada una clase de objeto llamado pelota con cuatro propiedades que podemos darles un valor diferente a cada instancia del objeto pelota que vayamos creando. Lo vemos ahora, creando instancias distintas con distintas propiedades. Vamos, por ejemplo, a crear dos instancias del objeto con distintos colores, bueno, en general con distintos argumentos. Vamos a crear primero una variable en la que almacenar, vamos a llamarle, por ejemplo, pelota verde, y lo convertimos en instancia de la clase mediante el uso, recuerda, de la palabra clave new y el nombre del constructor, en este caso pelota. Y ahora tenemos que pasarle como argumentos un valor para cada uno de los cuatro parámetros. Ahora sí, aquí tenemos que darle valores. Por ejemplo, en radio vamos a poner 42, en color, en este caso decimos verde, el valor hexadecimal para verde, y una posición XY, vale, 59 y 15. Esto, bueno, cualquier valor que quisiéramos pasarle y que fuera válido para el tipo de propiedad, podemos ponerlo. Creamos otra instancia a la que llamamos, por ejemplo, pelota blanca. De nuevo, la convertimos en instancia mediante el uso de new y le pasamos como argumentos los valores que queramos. Un radio distinto. En fin, las distintos valores podemos que podemos elegir. Bueno, estos deditos. Probamos ahora mediante un trace si realmente funciona en cada una de las instancias, pelota verde, radio, que así le llamamos, y un trace a pelota blanca, radio. Vemos, por lo tanto, cómo nos ha creado en cada instancia las cuatro propiedades, pero en cada una de ellas con distintos valores que le pasamos al crear la instancia. Probamos. Bueno, este undefined del principio no está mal. Simplemente hace referencia a esta parte que tenemos de arriba, que ahora, por lo tanto, no nos devuelve, podemos borrarla. Pero vemos cómo sí funciona. Ahora, en este caso, tenemos los dos trays. Probamos control, probar película. Y vemos cómo nos devuelve los dos valores que le pusimos para radio a una de las instancias, 42, y la otra 14, como podemos ver aquí. Y por lo tanto, efectivamente, vemos cómo podemos crear distintas instancias del objeto pelota y cada una con valores diferentes para las propiedades que heredan de la clase de objeto a la que pertenece. Repetimos para que quede claro. A estas alturas ya habrás visto que aprender a programar es, por encima de todo, como aprender un nuevo idioma. No vale con repetir las cosas de forma mecánica, sino que necesitamos saber lo que estamos haciendo. Lo importante es el concepto que decía Mankiña en Erbach. Si has trabajado un poco con ActionScript sin conocer en profundidad este lenguaje de programación, seguro que has visto más de una vez esto de dis radios igual a radios, dis color igual a color, preguntándote para qué esta repetición, radio igual a radio, color igual a color.
La razón es así de simple. Se llaman igual, pero son dos cosas distintas, y de este modo lo que hacemos justo es convertirlas en iguales. De este modo conseguimos no solo que se llamen igual, sino también que tengan el mismo contenido. Por convención, los parámetros que deben ser pasados al objeto, radius, color, exposición y position, tienen el mismo nombre que sus correspondientes propiedades internas, que se escriben, como vemos aquí, des.radius, des.color. Pero es muy importante no confundirlos. Los primeros son los parámetros usados para transmitir posteriormente el argumento dentro de cada instancia del objeto, mientras que los segundos, que van siempre iniciados con la palabra des, son las propiedades de ese objeto donde se almacenarán los valores pasados como argumentos. Bueno, recuerda cuando empezamos esta última fase del video tutorial que dijimos que nos poníamos a crear una clase con una serie de propiedades que aquí tenemos ya creadas y también con dos métodos. En el próximo video tutorial veremos cómo crear métodos de clase.